¿Qué tal el día hoy para el triatlón? Hola, buenos días. Hoy es un día muy bueno para el triatlón. Vamos aquí a hacernos un examen, a ver cómo está la gente, a ver si han entrenado bien. Sí, porque es una prueba muy fuerte. No, es fuerte para los que van a competir, sí es fuerte. Claro. Porque es sprint y es muy explosiva. Sí, pero sí. Para nosotros los veteranos la tenemos que hacer clasificando. Muy bien. Sí, porque no, salís a participar, no a competir, ¿no? Los veteranos sí a participar. Sí. Pero los de la élite, para esa gente sí es muy explosiva y es muy duro. Sí. El día bueno, el agua más bien caliente. Ideal. Sí, el agua calentina estará a 20 grados, además con el neopreno no nos vamos a enterar del frío. Que no te enteras. ¿La salida qué es? ¿A las 10? Sí, a las 10. Natación a las 10, permiso por las bicicletas, ¿cómo es? ¿Cómo es el recorrido? Primero la natación, luego se hace la transición, aquí se coge la bicicleta, se hace el circuito de bicicleta 20 kilómetros, se vuelve a dejar la bicicleta aquí, se pone el calzado de correr y a correr 5 kilómetros. Y luego la entrada allí. O sea, ¿en total cuántos kilómetros? Son 750 metros de natación, 20 kilómetros de bicicleta y 5 corriendo a pie. Bueno, pero aunque seas veterano hay que venir preparado, ¿eh? No hay que llegar y ponerse a correr, ¿no? Hombre, algo hay que estar entrenado. Sí, algo sí. Sí, sí. Bueno, que todo salga como deseas. Y diviértete, joder, ¿eh? Muchas gracias. Venga, gracias.